estamos encontrando el equipo que necesitamos, estamos encontrando esa solidez defensiva que quizá en otro partido no la hemos tenido, estamos convirtiendo, que eso también hace a que vos ganes el partido y bueno, un rival complicado, se pudo ganar en casa y bueno, hoy sí fuimos parte de la fiesta. Mucho, para mí que por ahí tratamos de no hablar de lo pasado, pero que del campeonato pasado que no podíamos marcar el arco en cero, pero bueno, desde que arrancamos nos propusimos eso, entonces creo que hoy fue un partido bisagra en cuanto a la defensa, hemos estado muy, muy sólido, muy solidario y bueno, en general se han hecho bien las cosas. Sí, creo que hemos demostrado que se puede jugar, que en esta división se puede jugar al fútbol, que tenemos jugadores para hacerlo y bueno, hoy se han soltado y han demostrado mucha capacidad. Yo creo que los primeros 6-7 fechas que nos tocan, estas dos que vienen y las que nos tocaron, son rivales muy difíciles. Pero sabíamos que contra ellos San Carlos era un puntapié inicial como para poder arrancar. San Carlos tenía 7 puntos de 9, habían arrancado muy bien, bueno, pudimos ganarle. Nosotros también hicimos muy bien la cosa acá y bueno, le pudimos ganar a la Madrid que no venía bien. Entonces te da las dos pautas de agarrar un equipo que anda bien, otro que no anda bien y se ganó. Entonces ojalá empecemos a sumar todos los partidos a 3 y a tener una muy buena remontada. Sí, hablábamos cuando terminamos, te vuelvo a repetir, contra la Isla San Carlos que el campeonato había empezado y bueno, ahora nos toca la racha positiva. Esperemos disfrutarla y seguir de esta manera. Seguramente los equipos que nos enfrenten también dirán lo mismo, que va a ser difícil enfrentar a nosotros, entonces hay que saber las virtudes del equipo, pero hay que ocuparnos un poquito más de nosotros, que es lo que estamos haciendo y estamos sacando partido adelante. Bueno, hay plantel, hay un muy buen cuerpo técnico que sabe lo que tiene que hacer, hay jugadores de experiencia que se sabe cuidar y los chicos que tienen muchas ganas de jugar, entonces seguramente esto va a ser todo un combo como para cuidarnos, para que jugar que el que esté mejor y bueno, el que quiera jugar los 5 partidos y que le dé, que juegue, porque tenés que seguir revalidando lo bueno que estás haciendo en estas últimas 2 fechas. Entonces está bueno, como dijiste, porque también son rivales duros y te ayudan a seguir levantando, a seguir mejorando y seguramente los buenos resultados te dan esa tranquilidad que necesitamos.